Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Hacemos el Sutra del Corazón, página 76, 7-6. Me puesto ante la triple joya aria, así oí una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería destrarse de un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin característica. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Omgate Gate, para Gate, para Sangate Bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya Palokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita. Y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacide. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuidar de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yapé. Aka samara sa samara Tayata omgate gate para gate para samgate bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimtin kuruye soja. Que todas las fuerzas opuest negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <coughs> 98. Om sa

Aslan, la chanju bardu dani kyasu chi dagi chu she ki be sonam ki dro la penje sangye ju pa she monju no me tada nyu be sumje tamje to no la no me wa yanda go zo be sanje go ma no chi 에 진행자 토바자 대제되는 담배 쉬어서 뭐 2년 전에 99주를 뭐 Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratemos de que al escuchar estos consejos sean para que podamos alcanzar un estado perfecto, un estado completo, el estado de un Buda y así ser capaces de poder guiar y ayudar a todos los demás seres. Uh,

Pues vamos a comenzar la clase pidiendo por, por personas que están enfermas, como Ángeles Gómez Conesa, Pascual Francisco Rivero, Chavia Longina, Irene Gómez Ávila, María Luisa, Gloria Bayarri, Laura Jorquez Bacete, Nuno, que es un bebé que está malito, Merche Brisa, Mimi Brisa, Venerable Kunsan, Sigi, Pedro Furio. Alejandro Sorribes, Francisco Moratalla, María Méndez Martínez, Agustín Salva y Doro. Para que se pedimos por estas personas que están enfermas para que pronto se puedan recuperar. Y si en algún momento pues no tienen cura por lo que están pasando, pues cuando llegue su momento de muerte, pues ojalá puedan pasarlo con una mente tranquila, pacífica, y eso también nos lleva a pensar en todas aquellas otras personas que, que en este momento están también pasando por distintas enfermedades. Así que vamos a rezar para que todas las personas que están enfermas puedan recuperarse. Y si llega el momento de su muerte, puedan pasar por ese estado de la mejor manera posible. También pedimos por personas que han fallecido, como Ada, Mercedes González, Magdalena Marañón. Para que puedan obtener un buen renacimiento y en ese proceso de bardo, ese estado intermedio en el que ahora se encuentren, no, no, no tengan ningún tipo de, de miedo ni temor y que puedan fácilmente atravesar por ahí y obtener un buen renacimiento. Y también pedimos por personas que están pasando por situaciones difíciles, como Marta Sánchez, Rubén Girona, Major Olmedo, Alex Alviñana y Doro también. Y, y pedimos, así como hemos mencionado los nombres de personas en particular, pues también pensemos en todos aquellos que, bueno, en el mundo vemos cómo hay tantas personas que, que, que mueren, pues para que ojalá puedan tener un buen renacimiento. Y también pues vemos como en el mundo hay tantos conflictos bélicos, como hay tanto armamento cuya finalidad es hacer daño a otros. Um, matar a otros, así que al estar pidiendo por, 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 por las personas que están enfermas, por las personas que, están que han fallecido, por los que están pasando por dificultades, también nos lleva a pensar en todas las personas en este mundo que también están pasando por una situación similar y ojalá, ojalá todos los conflictos y, y desastres naturales y enfermedades que están sucediendo en el mundo se pacifiquen. Recitamos el mantra del Buda de la Medicina que está en la página 206. 206 y, lo que, y vamos a recitar la pronunciación que está en letras pequeñitas y minúsculas. ¿Vale? Hacemos siete mantras juntos y luego... Cada uno va recitándola a su propio ritmo un poquito más rápido en voz baja. Tayata om bekanse bekanse ma bekanse bekanse ra sa sanga tesoha tayata om bekanse bekanse Ma ave cansé, rasa samungat soha, tayata om be cansé, be cansé, ma rasa samungat soha, tayata om be cansé, be महावे कंसे बेकांसेमगा तया ते कंसे बेकांसे महावे कंसे बेका रांगाते शोभा ता बे कंसे बेका महावे कंसे बेका Rasa Samungate te soja, tayatao, ve canse, canse, maha, canse, Rasa Samungate te

No es muy discreta, Nicol. Donde quiera que esté. nos. Coran no sepa a ti. Min trabajo rabo, dos. Coran quién no sepa a mare. Tronsa, repetimos a mare. Bueno, hago más oyen de mare. Rezo, corta. Dice, deberías decirle que sí, sí es. Es la. Mamá de Carlos, ah, ah, mamá no, de Carlos no, se llama Ada. No, no. <laughs> me ¿Mm? Ta... <laughs> me con sus ruiditos, me ha perdido las ideas. <laughs>

Maranzu kanga majii busungi dhara dhantar ngaranzu gyula dhojaa shetang tigaadiga aris. Tonsilu maa naayi busu, kawasang dhantar dhaya moa, tindraagi, chashe, keshhega 다 Susu nyantaa shenaa, kamaa degi naale dhojaa sharan rugu maa aris, kuanrua sharan rugu maa aris. Dimo dhimo aris, koba nagu shibzii rei mihiyo yaa tongi maa

¿Cuál es la finalidad? Es decir, ¿cuál es? venimos aquí a escuchar algo, escuchar unos consejos. ¿Y de qué se trata los consejos que venimos a escuchar? Los consejos no son para cómo deshacernos de nuestro, de nuestro enemigo, cómo molestar a nuestro enemigo o hacerle la vida imposible. Por ahí no van a cosa. Tampoco los consejos son de cómo aquel que, que siento mucha atracción o aquella persona en la cual le tengo mucho deseo, cómo conseguirlo, cómo atraparlo. Tampoco van ahí esos consejos. O si tenemos problemas económicos, para cómo, convertir, cómo conseguir dinero, cómo hacer un buen negocio. Tampoco los consejos van en esa dirección. Y no, es, no son consejos... Tampoco acerca de cómo dañar o perjudicar a los demás. No. Todos los consejos que vamos a escuchar en este lugar, en esta habitación, es para cómo ser feliz, cómo estar tranquilos, cómo construir ese bienestar, esa paz que estamos buscando y que necesitamos. De eso se tratan los consejos, cómo ser felices, cómo estar relajados. En nuestra mente ahora mismo hay algo que nos hace infelices, algo que nos hace daño, claro, si nos hace infeliz nos afecta, son las emociones negativas, especialmente la emoción negativa del enfado, la emoción negativa del apego. Esas son las emociones negativas que principalmente nos dañan, porque de ahí surgen el resto de las demás emociones negativas. Y entonces el objetivo de estos consejos es cómo vencer a esas emociones negativas, cómo quitárnoslas de, de en medio, cómo sacarlas de nuestra cabeza. Y de hecho se trata de, bueno, tratar de estar bien en este la vida por supuesto es, los consejos también van en esa dirección encontrarnos bien relajados felices pero todavía un pasito más cómo quitarnos estas emociones negativas y es que quitarnos estas emociones negativas es salir del samsara ese es otro de los objetivos que se busca con esta con estos consejos porque y, y solo de eso se tratan estos consejos todo lo que podamos escuchar todo todo va en esa dirección. ¿Cómo dominar mi mente? Porque ya estamos aquí, estamos dispuestos a escuchar, estamos, y, y esa, todo lo que vamos a escuchar no es con el objetivo de que mi apego vaya creciendo más, mi enfado vaya creciendo más, no se trata de que mis emociones negativas aumenten. Lo que escuchamos aquí es para... Al contrario, para controlar esas emociones negativas. Es como si nuestra mente, a veces, para darnos una idea, es como si estuviera en una habitación totalmente oscura. No sabe por dónde va. Y los consejos que escuchamos es como un poco encender la luz: ¿por dónde están las cosas? ¿Qué es lo que me afecta a esas emociones negativas? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me hacen daño? Y los consejos son. En la medida de que tú las vayas reconociendo, ah, esto es una emoción negativa, esta me está haciendo daño, esta es otra emoción negativa, esta me hace daño, es con la finalidad de que tú tengas control sobre tu propia mente, porque el, el objetivo es ser buenas personas, tener una mente buena, una mente bondadosa. Pues todos los consejos que escuchamos aquí es con la finalidad de construir esa mente buena. Y para construir esa mente buena, hay que tener control sobre nuestra mente. Que esas emociones negativas, que hasta ahora estábamos como en la oscuridad, y esas emociones negativas nos llevan a un lado y a otro. Ahora no, ahora lo, el control sobre mi mente lo quiero coger yo. Hace ¿Sí? <laughs> mucho ¿Sí? Hace un momento que nos dice, si estamos en este lugar, no para escuchar estos consejos, no son para consejos para destruir al enemigo, ni para atraer a los amigos, pero hay que tener en cuenta, bueno, por una parte sí, es decir, ahora lo va a explicar todo, ¿Te ¿Pero qué? el Porque, pero en, en otro sentido, porque si lo pensamos bien las cosas, si somos listos, um, vemos que hay personas que tienen un comportamiento que incluso se rechaza. El enemigo se rechaza. En cambio, otros tienen un comportamiento tan agradable que por eso busca su compañía, buscas estar cercano. Entonces, ver también cómo nos estamos beneficiando sobre el control de nuestra propia mente. Porque, porque, porque bueno, pues si uno es una persona... <laughs> Sí. Por ejemplo, si somos una persona inteligente, una persona lista, o, o no somos personas listas, o más bien no queremos ser personas listas, no. sí. ¿sí o no, Pepa? Sí, sí. <risa> sí. <risa> eh, está pensando en otra cosa, Pepa, ah, me ah. parece a mí. <laughs> ah. ¿Estás de acuerdo, José?

A nivel mundano, mundano, nada espiritual, a nivel mundano, ah, qué lista es, porque al enemigo lo tiene bien controladito y a los amigos bien también lo quieren mucho. Entonces dices, ah, esta persona sí sabe cómo manejarse en la vida, a los que le cae mal los tiene bien dominados y a los que le cae bien pues los tiene bien contentos. A los amigos contentos y al enemigo controlado.

쌤 hampa chéne téné kiké yára téné chá kángá máyába sotó yá 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 maré ssí. chá máyába sotó tóm na ssosok yó kondó tó máyába sotó yá ssí. yá na nyányá kángá chóngó ssá na p'é karsó kó rá chó xé máyába chéne p'é kazá chéhá táná nyányá kángá yá ssó tó yá maré ssí. ngó rá ssí na ngó p'é náyá Es decir, a nivel mundano decimos qué persona está más lista oh, ah, o incluso, incluso puede ser objeto de admiración, qué bien lo hace porque al enemigo lo tiene bien subyugado y va en contra el enemigo y no, no, no se le pone al tú por tú, lo tiene bien dominado y en cambio a los amigos... Los, los tiene también, los atrae, los atrae, los atrae y tiene más y más y más. Entonces lo vemos como algo admirar, pero en realidad, en realidad eso a nivel mundano, pero a nivel espiritual es totalmente lo opuesto, porque el hecho de dominar al enemigo, de querer tener a los que te caen mal, tenerlos bajo control, es por la fuerza de las emociones negativas y al igual el hecho de querer más y más amigos, más amigos, más amigos, es también las emociones negativas, el querer más, más, más amistades que me quieran más, que me estimen más, es el deseo, el apego y el querer dominar y, y estar por encima del enemigo es el enfado. Entonces, el problema de este tipo de actitud a nivel mundano es que Sí parece muy atractivo al enemigo controladito a los amigos lo, lo quieren mucho, pero lo está haciendo movido por emociones negativas, por enfado, por apego y el problema es a la mejor a gran escala no se ve tan, a, a pequeñita escala no se ve tan grave, pero cuando lo ponemos a gran escala, por querer controlar y dominar a los que me caen mal, se hacen las guerras. Los conflictos. Por querer tener a todos a mi favor, pues también se hacen un montón de, de perjudicar unos para que otros me quieran. Es decir, a, nivel, a lo mejor si lo ponemos a gran escala, vemos cómo no es correcto eso. Porque el, el, el enemigo externo como el amigo externo en realidad no es que son a veces en realidad nuestra vida a veces son amigos a veces son enemigos va cambiando constantemente pero si nosotros lo ponemos en un papel fijo y este siempre va a ser mi enemigo y este lo trato como mi enemigo pues ahí descargo toda mi furia movido de la, del enfado y la verdad, si lo vemos a gran escala también, que es lo que provoca guerras, es, es ese enfado, ese querer dominar, ese estar sobre encima de los demás. Y en realidad, en, en lugar de tener menos enemigos porque supuestamente los está controlando, los está subyugando, resulta que tiene más enemigos y más enemigos y más enemigos. En lugar, si es decir, si queremos controlar al enemigo externo, lo único que provocamos es tener más enemigos. Bueno, a uno lo tenemos controlado, luego nos sale otro, luego nos sale otro. Y es no acabar, van a salir, salir saliendo personas que nos caen mal, que consideramos enemigo. En cambio, si tratamos de dominar el enfado, ya no hay enemigo externo, ya no hay enemigo, ya deja de ver, de ver enemigos. Y ahí se acaba lo de los enemigos. Y también el, el deseo. De querer más y más, y querer que me, la gente me estime más y más y más, ese es también el apego. Y, y eso te lleva a la insatisfacción. El perseguir al deseo solo te trae más insatisfacción. Y ya no estás contento con, con los amigos que tienes. Ahora tienes que ser más popular, tener más gente, tener más gente. Y claro, eso también nos lleva a estar persiguiendo a, al, otro, al otro emoción negativa que es el, el apego, el deseo. Y es un error, es un error en el sentido de pensar que el enemigo está ahí afuera y pensar que el enemigo está, es decir, que a, a uno los tengo que atraer y a otro los tengo que rechazar. Mm.

차단이기 ondō sō na chādāññīgī la yācchātāṋ, nā chī tevāchī dōna, lākā chī yāñi tīpati chādāññīgī chē, dōyā tevā ndōna, oto tī hālōbarīs. Kāndā mūmba nāgūchīgī 뭔가 nā rondo mēgā chē, nā 어디 nāgūchīgī la nā Enemigo, como tal, como, como, como algo muy real, muy sólido, no existe. No hay ese enemigo. Sí, por supuesto, por supuesto, hablamos de, por ejemplo, países que son enemigos, o países que son aliados, o de personas que, que, nos, pueden ha, es, es, que nos pueden hacer daño, personas que nos pueden ayudar, pero por supuesto que sí. Pero a nivel último, por decirlo de alguna manera, a nivel último, enemigo como tal, no, no hay. Es, es, el, es el comportamiento que estamos siguiendo. Es decir, las, en realidad, más que estar atento a lo de afuera, a cómo se comportan los de afuera, es estar atento a uno mismo, a mis emociones negativas a cómo se comporta mi propia mente. En el momento en el cual estamos más atentos a mi mente, cómo, se, cómo está, si se deja llevar por esas emociones negativas o las estoy controlando, en el momento en el cual estamos más atentos a nuestra mente, también estamos más atentos de no dejarnos llevar con tanta facilidad por el enfado, por el apego o por la visión errónea de la realidad aferrarnos a las cosas. Y, y es, es estar atento a nosotros mismos y controlar nuestras emociones negativas o no dejarnos llevar tan fácilmente por ellas, ya nos trae felicidad, eso es lo que nos trae felicidad, vamos avanzando en ese bienestar que estamos buscando. Pero si por el contrario yo digo, dejo fluir estas emociones negativas y les, les abro las puertas de par en par, y creo que ser feliz está en destruir al de afuera, beneficiar a unos perjudicar a otros y dejarme llevar por estas emociones negativas, entonces en lugar de crear felicidad estoy haciéndome daño, estoy creándome malestar. Para, voy a hacerme daño a mí mismo. Es como, es decir, no dejarnos llevar por las emociones negativas es como volví a decir de la habitación en oscura. Si nosotros estamos oscuras, sin prestar atención a nuestra propia mente, es como estar en una habitación oscura que no sabemos ni para dónde vamos, por donde nos, nos sople la corriente, pero luego no sabemos a dónde llegamos tampoco. Y es porque no estamos est atentos de nuestra propia mente, no estamos desarrollando ese conocimiento sobre nosotros mismos. Mm. Y entonces, ¿cómo se... ¿cómo se Ta tónzo, dōngi ngi shachijimi shō yō ma rēs, tā maandos tēr. Nē yāxā shi xēgā rēs, tónzo, dēki dānden pachini kibu shēn tēgī rēs, ma zi khasai tēgī na qatasi kibu shēgī rēs. Ta nga rāndzō mēi jūzu wa dēni ola, nē zū chao pawa na shizhechi yungu yares. Tunga 제치마 tsè chima sungidwa? Tsè chima dunga yungire, tsè chima di dewa yungire? Tsè chima lagi yamaare. Waag dungari dungari dunga da shaag yamaare. Maang dunga lagi dunga jares. Tunga paza Si observamos la realidad donde nos encontramos y donde se encuentran otros seres, lo vemos como algo poco deseable. Es decir. Hay seres que están viviendo en lugares desafortunados, se les llama reinos desafortunados, en los cuales lo que experimenta es solo, solo sufrimiento, no otra cosa más que sufrimiento. En cambio, tenemos otros seres que viven en reinos superiores donde ellos están viviendo placer tras placer todo lo que dure su vida en ese reino superior todo es placentero y luego estamos pues nosotros con nuestro reino humano en esta vida humana y, y a veces pues la pasamos mal a veces la pasamos bien hay situaciones que nos hacen felices situaciones que nos hacen infelices es decir, estamos, estamos en, una, en un lugar en donde no hay tan tan intenso sufrimiento pero tan intensa felicidad, pero sin embargo seguimos expuestos a, a estar bien o a estar mal. Mm -hmm. Sobhyaa kyaa nukhaa mhyaa ushaa yungkhaa chik. Yini nesu chungsaadu daa telaya sobhyaa rabhatsaana kyaa mhyaa mhyaa chitaa laha mhyaa mhyaa chik nii yungkhaa. Yes. Wa dee sonzaan daa nesu chungsaana shoola chitaa laha mhyaa dee ton daa yangchoo komchak, yangchoo samdaa naa pindochaya

tēnān tsālān tēn 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 tē yu, tē yaku yin tēn, tē yaku yin, tē yaku yin, tē yaku yin, sāma dāngi tēn nā, nē nē, pēntā jīyā yaw mā rēs, tē kī mā jību sē wā, mā rē tuñ sū sū tuñ chak yaw rēs. No. Entonces, no. Es decir, que nosotros hay momentos en los entonces experimentamos sufrimiento y hay momentos en los cuales nos encontramos bien. En, y y lo importante es cuando se presenten situaciones que nos provocan sufrimiento, hay que saberlas enfrentar, porque aunque la situación sea de lo peor, no tiene por qué alterarnos. Es decir, hay que ser prácticos. Si se surge una situación desagradable, como cualquier problema, no hay, que, hay que ver primero si se puede resolver. Y si esa situación tiene solución, entonces ¿para qué me angustio tanto si puede resolverse? Y en el caso en el que la, el problema no tuviera solución, pues también ¿para qué uno se preocupa tanto si no está en nuestras manos resolverlo? Hay que buscar maneras en las cuales no el problema, sea cual sea, no nos agobie, no nos llene de preocupaciones en la cabeza, porque solo nos va a hacer sufrir y pasarla todavía peor. A veces, cuando hay una situación difícil, lo que hacemos es meditar y meditar y meditar en esa cosa. Es decir, pensar y pensar y pensar y pensar en lo mal que estamos, en el problema que, te que tenemos. Y eso ya nos hace hundirnos más. No solo está el problema, nadie quita que tenemos ese problema, que, que es malo, pero la vivencia que tenemos sobre ese problema es como hundirnos todavía más. Es como ponernos un peso más encima y pasar la peor de lo que ya es. Así que por lo menos no estar pensándolo y pensando y pensando una y otra vez en la situación desagradable, en el problema que tenemos, si solo nos estamos creando más daño a nosotros mismos. Para poner un ejemplo, imaginemos que a una persona se le quema la casa, se le quema todo, todo, todo. Entonces, si esa persona comienza a pensar, pero es que yo tenía tal cosa de valor, y tenía esto, y tenía esto, otro, y tenía esto, otro, y tenía esto, otro, y tenía esto, otro, y está pensando todo lo que tenía, y va por la lista, y tenía esto, y perdía esto, perdí Claro, es un, entonces se está haciendo daño a sí misma, se está agobiando, se está, se está preocupando, se está haciendo de la situación todavía peor de lo que es, porque está extrañando todo, todo lo que se le fue, y está muy mal porque perdió esto y aquello. Vale, ya perdió, ¿para qué darle tantas vueltas? O también, por, por ejemplo, si una persona le roban, no quiere decir que si hay la posibilidad de recuperarlo, pues uno hace lo posible, por ejemplo, tú buscas la manera de a ver qué puedes recuperar, qué no se puede recuperar. O también, por ejemplo, si alguien te roba, pues si es algo que se puede recuperar, pues por eso vas a la policía. Buscas medios para poderlo recuperar pero no estar pensando qué mal me fue, por qué me robaron a mí, porque eso solo es hacernos más daño. Ya está una situación difícil, no hay que hacerla más difícil, no hay que vivirla de una manera tan tan más insoportable de lo que de lo que ya puede ser. <todos> El objetivo es que si no nos sirve de nada estar con ese tipo de pensamientos una y otra vez, entonces no cultivarlos más. Por el contrario, porque entre más los pensamos, más los pensamos, más los pensamos, más nos ponemos mal, más nos angustiamos, más... Más nos está haciendo daño. Entonces, no, no le des más espacio a ese tipo de pensamientos, ni le des más, mm, más, pe más pensar y más pensar en ello, porque solo te estás agobiando más, te estás preocupando más, y es hacerse más daño a uno mismo. Sí, ya está el problema. No lo agraves más con tu manera de pensarlo, pensarlo y una y otra vez. Y ahora, en realidad, hay distintos tipos de problemas, muchos, muchos problemas. Es no agravar más el problema con nuestros pensamientos. Mm. Incluso cuando hay un problema a nivel físico, pues claro, lo primero hay que ser práctico, ir al médico, buscar una solución, a ver si me puedo recuperar, si, si hay un pues, tratamiento y demás. Hay que buscar soluciones. Porque si nosotros nos, en, nos encerramos en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios pensamientos que mal estoy y esto y esto y esto, solo es, no nos ayuda en nada. Es que ni siquiera

sabes tanto yo no yo marico es lo que, entonces ya te quiero todo como es, ya el de, tiene y na, su su la pintura ya su 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 la ya, lo su tuviste, también hay que recordar que todas las situaciones que vivimos son no no, no. es también, <laughs> son consecuencia de causas, hay algo que es decir algo hicimos en el pasado y es mejor pensar: algo habré hecho en vidas pasadas para enfrentarme a esta situación o tener este tipo de experiencias. Es resultado siempre de mis propias acciones de vidas pasadas. Entonces, si yo tengo un problema, quiere decir que en mi vida pasada algún error he hecho o yo me así como se portan conmigo, probablemente en mis vidas pasadas yo me porté así, por eso ahora vivo las consecuencias. De mis propios actos. ¿Mm? Es verdad que decir que el 100% de mis experiencias es resultado únicamente de lo que hice en vidas pasadas, no lo podemos decir, porque a veces se puede dar casos de que también vivamos experiencias de acciones hechas en esta misma vida. Pero es más sano, es mejor para nosotros plantearnos plantearlo de vidas pasadas. En mis otras vidas, mi vida pasada me ha de haber portado mal y por eso ahora estoy en esta situación. Mi vida pasada seguramente le hice esto a una persona y por eso ahora en esta vida me toca experimentarlo a mí, vivirlo a mí. Es resultado de mis propias acciones. Es muy bueno empezar a ver lo que estamos viviendo como resultado de mis acciones que cometí en vidas pasadas, como errores, si quieren llamarles, de vidas pasadas, porque así te ayuda a enfrentarlo de otra manera, a verlo de otra manera y darle como, como que tu mente no se hunde, sino al contrario, la aprenda a aceptar, bueno, cometí errores en vidas pasadas, ahora vivo sus consecuencias, pues ya no voy a tratar de cometer esos mismos errores para que no vuelva otra vez a pasar por lo mismo. Te da un cierto soporte mental para poder llevar bien las situaciones difíciles en las que pasamos. ¿Y qué pasa que cuando la situación que estamos viviendo es muy buena, la estamos, estamos muy contentos? <laughs> Porque a veces pasan situaciones muy buenas en nuestra vida, como por ejemplo económicamente nos va bien, porque mi tiendita está funcionando bien, me estoy vendiendo bastante bien, entonces pues claro, uno se pone contento. Pero hay que tener cuidado porque a veces eso de qué bien me salió mi negocio, qué bien me va mi tiendita, nos puede generar orgullo. ¿O no? Sí, ¿están de acuerdo que puede generarse orgullo? No. Le, le pregunto a Rafa, pero Rafa no me contesta. Como que no me escucha, dice. Y ah. Así, ah, Robas, de ngaya tanga ngaya chukuse, nimo jaya jayana manda 다 jayas, ngaya jayama jayas. taa jiwaa ngama susu kalyayabu jayama, tiki jayabu thayari chukuse. taa chi mayaana tijayaya yunayake, lakati karchi kudu usama, taa tukuse, samitongdaa rukua tijayara jayas, yunayana, yunay, meze, tenayatele jayas yada yunguyusara jayas, yungayara 가게 단대 소순 좀 난단 숨쉬고던 소주터네 사업용규어스 이하나데 다네담네 최고 말씀세 여왕 아마 지가래 되 소직왕놈 너 대대직을 더를 하고 좀자다 마음 바란데 요나기 네지 교절에 걸 두고도서 뭐더 다시 하시면 지시하 인수를 했 세Porque a veces nos van bien las cosas vendemos bien Y ah, pues soy muy, buen, soy muy buena con los negocios, o qué buen vendedor soy, o buena vendedora soy, por eso me va tan bien. Y eh, hay que tener cuidado porque eso también nos puede llevar a generar orgullo, arrogancia. Qué bien lo hago. Pero en realidad, si, si vendes tan bien, eres buen vendedor o, de, o te estás al, tienes éxito en lo que estás haciendo, es resultado de tus vidas pasadas. En tus vidas pasadas, probablemente te portaste muy bien, hiciste bien las cosas, y por eso, como resultado de tu buen comportamiento de vidas anteriores, ahora tienes éxito, te va bien, funciona bien tu negocio. Es decir, es así como lo malo también veíamos que es resultado de lo, mis errores de la vida pasada pues también lo bueno que nos sucede no es porque ay qué maravilloso soy vendiendo es porque yo en mis vidas pasadas algo muy bueno hice y por eso ahora en esta vida lo que propongo lo consigo o tengo éxito en esto es, de, es una manera también que nos ayuda a pensar que lo que estoy viviendo en primer lugar es resultado de mis acciones pasadas, algo muy bueno hice y ahora está madurando. Y eso te ayuda a no generar orgullo y arrogancia sobre uno mismo, lo que le va bien en la vida. Y también, más importante aún, te ayuda a decir, bueno, pues para que en la vida futura o más adelante pueda yo también encontrarme con buenas condiciones, con éxito y demás, pues entonces, tengo que qué tengo que hacer? ¿Qué acciones buenas tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar para que esto vaya mejor a mejor, ya ahora estoy bien, tengo muy buenas condiciones para que más adelante pueda seguir teniendo buenas condiciones y más adelante buenas condiciones y así ir cada vez mejorando y progresando. Así como también cuando nos iba mal decíamos, hay que pensar ese resultado de mis acciones erróneas que cometí en vidas pasadas, pero dejando entender que bueno, es bueno pensarlo para nosotros, aunque sí pueda haber... La posibilidad de que errores de esta misma vida lo estemos experimentando en esta misma vida. Y con lo bueno también, no todo lo que es bueno que experimentando necesariamente tiene que ser de cosas buenas que hice en la vida pasada. Puede que en esta vida me portaba muy bien, pongo mucho esfuerzo en hacer las cosas bien, mi entusiasmo, mi esfuerzo, mi buen comportamiento de esta misma vida también puede traer resultados en esta misma vida. Pero es mucho mejor siempre pensarlo. De vidas pasadas El resultado de mis vidas pasadas Es mucho mejor para nosotros pensarlo así Porque así también nos ponemos a plantear Bueno, para la siguiente Para que esté yo bien Para que en el futuro pueda encontrarme bien Qué tipo de comportamiento tengo que seguir O que en el caso de los negativos Para que ya no vuelva a pasar Una experiencia como esta Qué cosas no tengo que volver a cometer Está

Es una manera en la cual podemos, nos puede servir para nuestra vida. Es una manera de pensar y plantearnos las cosas que nos ayuda a enfrentar mejor las situaciones que se nos presentan en esta vida. Tanto las buenas, para no generar más arrogancia, sino realmente utilizarlo para inspirarnos a comportarnos todavía mejor, cada vez mejor. Como también para lo, situaciones problemáticas, para no, no hundirnos, sino al contrario, pues entenderlo como, bueno, en mi vida pasada habré hecho lo mismo y ahora lo estoy, de alguna manera, pues estoy pagando lo, lo que yo hice a lo mejor es a, a, de esa manera a otros. Y también te ayuda a pensar, bueno, pues para ya no volver a tener que pasar por una situación así, ¿qué tipo de comportamiento tengo que evitar? Es decir, te da esto, estos consejos es para darte en tu vida un sustento, para que tú cuando se te presente ya sea lo bueno o lo malo sepas cómo encauzarlo, qué pensamientos utilizar. Y si tú tú mismo empiezas a generar esos pensamientos o tus, con tus propias palabras, con tus propias ideas, vas dándole forma, entonces cuando se te presente tanto lo bueno como lo malo, te, le estás dando soporte a tu propia mente. Otro punto también muy importante es, si queremos realmente ser feliz, no podemos darle espacio a las emociones negativas, no podemos dejar que nuestras emociones negativas fluyan con tanta facilidad o vayan creciendo, 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 porque... Entre más van aumentando nuestras emociones negativas, más daño nos provocan, porque a fin de cuentas todas las emociones negativas solo nos van a perjudicar. Bueno, pues vamos a empezar a, a ver el texto, algunas estrofitas.

chandrik bu, tila chandrik ziyo maris, 니만다가 digi. Shenpa dashani, nima ndakaya goli doi gugu yo maris, susi loo loo, loo ran jasi yo maris, kala sogu mi yo maris, tuklo li chugu maris, tuklo li lan chaya yo maris, nawa tindraki, tatsangati tindraki digi yo maris. Nawa

va a explicar el hecho de que hemos estado hablando de la ley de causa y efecto, pero no es suficiente para entenderla y empezar a guiar nuestra vida en relación a que lo que estoy viviendo, tanto bueno como malo, es resultado de mis propias acciones, aprender a, a verlo así, a, a vivirlo así. No es, no es simplemente por escuchar los consejos o estas palabras, uno ya... Ya lo tiene asimilado. Hace falta de nuestra parte el estudio, el análisis, la lectura. Entre más lo conocemos, más lo conocemos, también nos vamos como convenciendo a nosotros mismos hasta llegar a un punto en el que uno dice: Pues sí, es así, no hay otra opción, y, y está muy certero en, esa en ese conocimiento de que es resultado de mis propias acciones. Y por lo tanto, uno vive su vida con ese principio y aprende a aceptar las situaciones buenas o malas en base a ese principio, resultado de mis propias acciones, la ley de causa y efecto. Y es por ello que dice esta estrofa 273 dice, "No estés exul exultante incluso disfrutando de la prosperidad de los dioses." ¿Qué quiere decir? Porque habla de los dioses? Porque si dice que hay uno puede llegar a un reino el reino de los dioses, donde ahí están de maravilla, ahí solo son placeres, están encantadísimos disfrutando, disfrutando de placer, tan placer, para que es, es inimaginable, la cantidad de placer y gozo que están experimentando. Están de maravilla. Incluso su propio cuerpo, para que tengamos una idea, en ese reino de los dioses, su propio cuerpo no les hace falta ni, ni el sol ni la luna, porque su propio cuerpo irradia luz, es un cuerpo radiante de luz. Y además no les hace falta cocinar, se alimenta del néctar, no hay que cocinar nada. Y no hace falta ni lavarse la ropa porque como ni sudan tampoco, entonces sus ropas <laughs> siempre están estupendamente bien, no hay contaminación, todo es perfecto, maravilloso, las telas más exquisitas, bueno, están de maravilla, de maravilla. Eso es la parte más alta. Y luego los que están también, ahora la parte baja, pues son como lo que dice la otra parte, dice, no te deprimas incluso soportando la pobreza de los seres hambrientos. Hay unos reinos donde hay seres donde están, sus mentes solo están sufriendo, sufriendo, sufriendo porque no encuentran alimento y sufren y lo único que pueden pensar es en que tienen mucha hambre y necesitan alimentarse pero no encuentran nada, nada, nada y están sufriendo, sufriendo. Y entonces la estrofa significa, aunque tú estás en lo más alto de lo alto, en el reino de los dioses disfrutando de todos los placeres. Como si estás en el reino más bajo, más pobre, sin alimento alguno, sufriendo de hambre brutal. Si tú tienes esa confianza plena en la ley de causa y efecto, tu mente está serena, independientemente de dónde estás. Porque muchas veces nos pasa que cuando estamos experimentando un poquito de sufrimiento, ya nos agobiamos, y se vuelve insoportable y no es tan. No tan grave, pero lo vivimos de una manera como si fuera lo peor. Pero también cuando nos pasa una cosita feliz, bueno, estamos flotando, que a veces mandamos por la calle de manera distinta, como estamos flotando de maravilla y no es, una, no es para tanto, pero nos elevamos muchísimo. Pero aquí significa que si tú entiendes la ley de causa-efecto y la tienes bien asimilada y la llevas como principio de vida... No importa que estés en lo más alto, en lo más alto, en lo más alto, como si estás en lo más bajo, en lo más bajo, tu mente está serena, ni está ex exaltante exultante por estar en el reino de los dioses, ni está tan deprimida por estar en el reino de los seres hambrientos, está estable. Eso es lo que debemos de buscar, esa estabilidad, independientemente de lo bueno o malo que podamos estar viviendo, que nuestra mente esté estable y serena. Y eso se consigue cuando realmente estamos convencidos en la ley de causa y efecto. Mm -hmm. es de, lo, de eso nos habla la, el camino espiritual, de eso nos habla el, las enseñanzas que ahora estamos viendo. Si Geshe-la dice, por ejemplo, en el texto de adiestramiento mental lojong de siete puntos. Hay una sección que se llama la de los consejos, precisamente, y dice, tú saca la esencia, porque hay, hay una gran variedad de aspectos, que, de, de, de cosas que podemos hacer, pero tú saca la esencia de todo ello, saca aquello que, que realmente sabes que es el, el que te va a beneficiar en tu vida. Mm. La siguiente estrofa dice, por tu bien, di siempre la verdad, aunque ello te cause la muerte o la ruina de tu gobierno. Nunca hables de otra forma que no sea con la verdad. Lā sōvīyālā. Tā tōndā ādi sikyā rēsī, dī sāyādā dī gēbūli chār rēsī. Yīne, 간다 담바 yīne, kāndā dēmbā, lēkā kāngā dēmbā, chashī dēmbā tīng, gēchī dēmbā shē, otu sō na, yīne, rāngi, rāngi chīwē, yīne, jēsī nyāmbā gyūnā yā, yīne, rāndon dī pā, tā

Mm. Recuerden que esta, esto está escrito para un rey, está dirigido a un rey, y por eso le dice que no mienta, dice por, mm, por tu propio bien, di siempre la verdad. Aunque, es decir, un rey está trabajando para el beneficio de los demás. Entonces le dice, tú siempre trabajas de manera honesta, correcta, y habla con la verdad. Y que tu trabajo, procura que tu trabajo que haces por los demás, porque un rey está para proteger a, a, su, a sus súbditos, a su reino. Entonces siempre hazlo realmente beneficiando a los demás, tratando de cuidar realmente de los demás. Y que y dice, tú no, no hagas cosas que perjudiquen a los demás, al contrario, siempre ayudarles, beneficiarles. Y pues, ese, así como ahora se plantea con un rey, el trabajo de un rey es cuidar a su reino, proteger a sus súbditos, pues nuestro trabajo es cuidar de los seres, proteger a los seres, beneficiar a los seres. No tenemos, porque a veces uno piensa, bueno, como un reino que para beneficiarse a sí mismo perjudica a los demás. Para, para que él esté bien pasa por encima a los demás. Pues igual que nosotros, a veces por, por nosotros, porque yo esté bien pues paso por encima de otros. Para mi propio bienestar daño a otros. Ese no es un buen comportamiento. Así no debemos de comportarnos. Por eso el rey tiene que siempre cuidar de los demás, beneficiar a los demás, no hacerles daño. Nosotros, como practicantes que queremos ser de Mahayanas, debemos de procurar siempre ayudar a los demás, proteger a los demás y jamás hacerles daño. Nuestro principio de vida tiene que ser... siempre beneficiar a otros y no dañarles. Ta eh que son botechen de los tatan de tal. Que 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 se mache chene pendo sur la roa. No de que son botechen de los. No se ve ten de ten te no si que ni chran le gati ta gran Te ne son pande sa ding dos. Mm da zambling setting ne ne chamai no La siguiente estrofa dice, como habla, ¿no? de, tú siempre di la verdad, pues ahora dice, di la verdad, observa siempre la disciplina de tus actos. Es decir, que realmente tus actos, tu manera de actuar, sea para ayudar a los demás, sea una manera correcta de, de actuar en beneficio de los demás. Siempre Observa siempre la disciplina de tus actos tal y como ha sido explicada. De esa forma, oh glorioso, llegarás a ser el mejor de los gobernantes sobre la tierra. Es decir, que, que no... Procura, les dice al rey, procura siempre trabajar para el beneficio de los demás, ayudarles, actúa de manera correcta, di siempre la verdad y y serás reconocido como un buen rey. Yo uh los -huh. Como esto es claro, menciona la palabra rey porque va dirigida directamente a esto, esto es escrito para un rey.

초퇴는 그가지 70년 같은 듯이가 메디 111총 이아르 도스나 인 미트 사머 탐바레스 강게 감지 할때뭐 식으로 왔어. 그래서 마 난자 저바 이거스 카나 저바 인서버자 뭐 탐그 저바 네나 어디 들 얘기서 어? pero es un consejo que también es para nosotros. Nos está también aconsejando, lo, lo, lo podemos también ver, nos está diciendo, tú pórtate bien, sé correcto con los demás, di la verdad, trata de actuar siempre, trata de actuar en beneficio de los demás. No hagas daño a otros. Ese es, el, es lo que estamos aprendiendo también de este consejo. Es también para mí, trata siempre de de actuar correctamente, de decir la verdad. Y de esta manera, claro, estás practicando estos consejos. Entonces, te conviertes en buena persona. Y la gente también lo reconoce. Es buena persona. Es una persona de fiar porque te dice la verdad, actúa correctamente y la gente lo aprecia el hecho de que alguien sea correcto, honesto y buena persona. Porque no basta solo decir yo soy practicante, yo eh, quiero practicar la, los consejos. Hace falta hacerlo. Y hacerlo significa actuar realmente de manera correcta en relación a los demás. Y mm. no hacerles daño. ¿Cuándo ser No

Es decir, es, 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 el practicarlo, si realmente practicamos todos estos consejos de beneficiar a los demás, realmente con el deseo de querer ayudar y beneficiar a los demás, entonces estamos en la disposición de hacerlo y lo hacemos con, con humildad y, 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 cl y claro, eh, hay un cambio dentro de nosotros. Porque no es, no es para sentirse superior a los demás, es para hacerlo con humildad. De hecho, cuando una persona cada vez es más humilde, más, mmm, más sincera, es mejor persona, está practicando los consejos, está siendo cada vez mejor persona. O simplemente también con el mero hecho de que, bueno, antes se enfadaba mucho y ahora se enfada menos. Qué bien, es maravilloso. Está aplicando sus, estos consejos en su vida. O era una persona que, que era muy insatisfecha y que siempre quería más y más y más. Y ahora ya está controlando sus deseos. Su mente deseosa, pues claro, ya significa que hay un cambio en esa persona. Está aplicando los consejos en su vida. Aunque a veces suenan ser cosas pequeñas, bueno, ya no se enfada tanto o ya no está queriendo más y más cosas. Ya es, hay un pequeño cambio de actitud de esa persona, ya es alguien que está aplicando los consejos en su vida. Y entonces aquí le dice: tú, trata, trata de hacerte como esa promesa a ti mismo de: voy a tratar realmente de seguir estos consejos, estos principios, de ser buena persona, de

al mm. Ale, mm. sí. eran yesh, um, consejos secundarios para acumular sabiduría. Okay. Da, ya llegamos cae, al veinticinco. <laughs> <iris>, <coughs> Así que el, el, el último consejo es, uh, deberías siempre analizar bien todo antes de actuar. Y viendo las cosas correctamente tal como son, no deberías de confiar con, por completo en otros. Adi mua su gebu su sungbu rimishwa, zayang lan su la sungbu yawar hisi. Da ganda chu yawin nyamnen da. Da chi taba singa da, tamzaya kimba singa da, chima nuum, tejiga yawar roa kiyamna, bada dindashi uyu suri Lekhwar tate, nir langjaari, nir 니게 내가 pen <polarization> thawagudu, nir nujaagudu, nir ki nega pen thawagudu, phul nujaagudu, khot thonjaari isi. O, thos paa <s> tese. Yini, yangdakbay, thonji isi sikbay isi. Yini khanda, nyamni <sum> shivaya, shenki dhengli minchukwa. Nga shantajili, yini, gyajayatri kwayaarabu. Yini, shenki lantru Aunque de nuevo, de manera muy explícita, está hablando al rey, de alguna manera esos mismos consejos se aplican para nosotros, para los que queremos eh, a, aplicar estos consejos en nuestra vida. Porque cuando dice en la estrofa, dice... Mm, Deberías siempre analizar bien. Dice, "Analiza, analiza siempre, siempre, analízalo bien." Pero analizar bien significa analizar bien qué es lo que tengo que evitar, qué es lo que tengo que cultivar. Analiza bien qué tipo de actos son los que te van a perjudicar, qué tipos de actos son los que te van a ayudar. Incluso hay algunos actos, algunos comportamientos que a lo mejor a corto plazo te benefician, pero a la larga te van a perjudicar. Entonces, aunque a corto plazo aparentemente te están beneficiando, si a la larga te va a perjudicar, se convierten en actos a abandonar. Así que el análisis, el analízalo bien, piénsalo bien, míralo bien, quiere decir, ¿qué, es lo, qué manera hay que actuar? y qué hay que cultivar y qué tipo de acciones hay que evitar. Y, y tratar de verlo bien. Y también, es decir, si esto estábamos hablando de la sabiduría, todo esto es para que uno vaya desarrollando esa sabiduría, esa sabiduría de que va analizando las cosas y viendo con claridad. Entre más lo analizas, más claro conoces lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Y entonces no te, no te, no te, no te hace falta. Mm, preguntar a los demás o si tú realmente has hecho bien ese análisis, conoces muy bien cómo hay que actuar y cómo no, qué es lo que te perjudica, qué es lo que te beneficia, tú mismo vas desarrollando ese conocimiento, esa sabiduría a tal grado que no te hace falta preguntar a otros porque lo sabes.

Tanto el que está dando los consejos como nosotros que estamos recibiendo los consejos estamos expuestos a problemas, todos tenemos problemas, todos se nos presentan situaciones desagradables. Pero cuando se presentan esas situaciones, esos problemas, hay que verlos con serenidad y ver, bueno, tengo esta situación, tiene solución, pues ya está, ¿para qué uno agobiarse, para qué preocuparse? Voy a solucionarlo, voy a tal, bueno, la solución es esta, esta, pues voy a hacer tal, tal, tal. Entonces, no hay por qué agobiarse, no hay por qué preocuparse. Si tiene solución, voy a trabajar para solucionarlo. Pero incluso aunque no haya solución o no esté en nuestras manos la solución de ese problema, tampoco hay razón para agobiarse. Al contrario, decir, bueno, pues una de mis de mis errores que llevaba, porque llevamos a cuesta como una mochila donde cada error que cometemos en las vidas pues se van acumulando ahí y luego pues maduran, luego aparece. Ya cuando aparece un problema, pues bueno, tú piensas, bueno, uno menos que tengo a cuesta. Ya estoy pagando uno de los que llevaba aquí a cuesta. Así que mi carga ya va más ligerita porque ya maduró, ya salió uno menos, uno menos. Es decir, verlo con otra perspectiva los problemas que se nos presentan. Ver lo innecesario que es agobiarse, lo innecesario de preocuparse, porque no nos ayuda a resolver el problema en nada. Y, no vamos a ir problema por problema, pero hay un montón de problemas, pero la preocupación, la angustia no sirve en nada, ni para solucionarlo y al contrario, solo nos hunde más. Así que cada uno tiene que aprender a dar, a recordar todos esos puntos para que cuando se presente una situación, nuestra mente no se hunda, al contrario, se sostenga bien y firme y pueda ya sea resolver la situación o aprenda también decir bueno resultado de una acción negativa ya no te, ya no me voy a portar más para no volver a pasar por otra cosa similar. Uh -huh. Uh -huh.

Y otro punto que no quiere dejar pasar es la paciencia. Todos, todos hemos visto y sabemos que la paciencia es una cualidad, que, al, que la persona que tiene paciencia es feliz y hace felices a los demás. Porque si esa persona tiene paciencia, es que está feliz. No la alteras, está feliz. Y esa felicidad la está compartiendo y contagiando con los demás. En cambio, el otro lado, el que no tiene paciencia, es realmente infeliz, muy infeliz. Y lo, lo peor es que también amarga a los demás, hace infelices a los demás, no se lo queda el solito, también afecta a los demás. Entonces, vemos con mucha claridad la cualidad tan grande que es la paciencia y lo importante que es cultivarla para que nosotros seamos felices. Pero también es importante ir creando, estar bien en esta vida es importante y la paciencia es una de esas, es la principal, podemos decir, principal cualidad que nos va a traer felicidad ya desde ahora, desde esta misma vida. Sabemos lo importante que es la paciencia. Pero a veces sí podemos tener paciencia ante cosas tonterías, cositas pequeñitas. Por lo menos ahí vamos cultivando la paciencia. Pero nada más se pone un poquito más, un poquito sube de tono la cosa y ya se nos perdió la paciencia. Y cuando nuestra mente, el orden es así. Hay una situación que no nos gusta. Entonces mi mente se agita, se empieza a agitar, a agitar, a agitar. Y, y claro, no la paras, se empieza a agitar, 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 a tal grado que decimos cosas, se nos escapa. Y luego cuando lo pensamos, dijo, no, ¿por qué dije eso? Se nos escapa, es porque perdemos el control. Nuestra mente se agita a tal grado que empieza a salir cosas de nuestra boca. Y con nuestras manos y nuestro cuerpo ya empieza a agitarse más y empezamos a actuar también movidos por el enfado. Ya por esa agitación que se dio, dijo cosas y empezamos a mover nuestro cuerpo, nuestras manos, y, y ya ahí ya perdimos todo el control. Entonces, lo mejor, lo mejor para cultivar la paciencia primero primero es ver qué es una cualidad, que es algo que nos va a ayudar, que es algo que nos ayuda muchísimo, convencernos a nosotros mismos de la importancia de la paciencia y ver las desventajas del enfado. Y luego pues ver vamos practicando con cosas pequeñitas, luego van apareciendo cosas más 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 mayores y empezamos a practicar la paciencia y lo mejor sería que a pesar de lo más grave que pueda ser la, la situación mi paciencia nos, mi mente no se altera la paciencia es que mi mente no se altere mi mente se mantiene bien serena pero si notas que empieza a agitarse a agitarse bueno el siguiente paso es no le deses mucho espacio no no lo alimentes con el rencor no sé, la palabra no es rencor, sino no la alimentes pensando cómo se atreve a decirme eso, cómo hace eso, no alimentes más el enfado. Si no puedes mantener la paciencia, por lo menos la agitación mental que va surgiendo, no la no alimentes más, no le pongas más, más, más algo que... Como, como más gasolina para que ese fu fuego que está ahí no se arda más. Contrólalo, contrólalo. Y si dices no puedo, no puedo, por lo menos que no salga de tu boca, que no salga. Vale, no tienes paciencia porque por dentro estás muy agitado, pero por lo menos que no salgan palabras que van a herir, que van a lastimar. Controla tu palabra, ya y sí, ya. Y co controlando tu palabra también ya estás controlando tus acciones. Es así más o menos cuando vamos empezando a controlar, controlar nuestras acciones, bueno, por lo menos de palabra, y luego ya poco a poco vamos controlando nuestra mente. Muchas gracias. Sí, yo creo que no hay dudas. ¿no sé? Me parece que no. Mal. <laughs>

ben benim borun do jesu chonzu sanjor bonce maghe banje yuji yewan yanaba wa yak kono konde bayo jabeba awo ditake bada kondo sobote atejide te dan punje jesu daluji